Hola, frikis del internet. Coged una muda limpia y un collar antipulgas porque hoy viajamos a 2018, año en el que Lazy Cow publicó Wolfling, que viene a significar algo así como lobito. Y aún lobo hombre en París, aún su nombre es Denis. Este mazo este de Lobo Hombre en París de la Unión, que por cierto, yo creo que se llama Lobo Hombre y no Hombre Lobo, porque seguramente por la sinalefa que habría entre la U y nombre, y, perdón, y nombre y hombre, lo cual pues haría que el verso fuese de 7 sílabas en lugar de 8. Bueno, una explicación rápida para los de la LOSE, ¿vale? La sinalefa es la unión en una única sílaba de dos o más vocales contiguas que pertenecen a palabras distintas, ¿vale? De manera que cuando contamos las sílabas, por ejemplo, sería AU, LO, BOM, BREM, PARIS, ¿vale? Serían 7 más una que porque acaba en aguda. En fin, bueno, estudiad un poquito, chicos, que buena falta os hace, porque en el colegio poco os van a enseñar. Bueno, voy a ir cargando el juego. Madre mía, la derecha que me va a caer. Para allá. Y bueno, se trata de un videojuego de plataformas en el que encarnamos a Link, que es una joven mujer loba que ha sido encerrada en la mazmorra del barón Barnob, un hombre noble, sí, pero también temeroso de Dios y de las criaturas de la noche también. Y bueno, que es lo que es nuestra protagonista. Así que bueno, ¿podrá Link escapar del calabozo y romper su maldición, dejar de ser mujer lobo? Y bueno, en cuanto al gameplay, pues el juego consta de un mapa que es bastante grande y está dividido en distintas zonas que están interconectadas entre sí. Y para poder avanzar en algunos lugares tendremos que destruir paredes o bien conseguir unas llaves. Existen tres llaves en el juego, las tres son necesarias para poder completar la aventura. Son la primera, la llave azul y la llave blanca, ¿vale? Que dan paso a una sala donde nos vamos a enfrentar a otro hombre lobo y vamos a conseguir una pócima de poder, de manera que vamos a poder saltar más alto cuando estemos convertidos en lobo. Y también tenemos la llave roja. La llave roja nos va a permitir entrar a una sala donde se encuentra la llave blanca, ¿vale? Por tanto, será necesario conseguir esa llave roja antes de poder hacer el enfrentamiento este con este hombre lobo. En cuanto a las armas, bueno, contamos con nuestras propias manos y puños en estado humano y bocados y giros, así rollo Sonic, en estado lobo. Y para poder completar nuestra misión contamos con 5 unidades de vida, pero bueno, que rinden como 10, ya que todos o prácticamente todos los impactos nos van a quitar media unidad solamente. Así que bueno, por suerte también durante el recorrido vamos a encontrar dos tipos de corazones, unos corazones pequeñitos que nos van a recargar una unidad de vida y un corazón grande que nos va a recuperar la vida completa. Y bueno, también existen, me voy a dar aquí al run. También existen 5 piedras lunares, ahí vemos el Lazy Cow. También existen 5 piedras lunares que están repartidas por el mapa y nuestro objetivo es recoger las 5 para que además de escapar del calabozo rompamos la maldición, ¿vale? Porque si no, pues nos dirá el juego que no lo hemos conseguido y que lo intentemos otra vez. Aunque bueno, al final lo único que cambia es eso, ¿vale? Es un juego que no tiene final. Y es que según me ha dicho Dani, esto es una demo, aunque es la versión 1.4. Dice que ya está completa para NES, pero para Commodore no. En fin, mientras vemos aquí un poco la presentación del juego, que simplemente ver aquí pantalla, os voy a comentar los controles, ¿vale? Como humano es izquierda y derecha para movernos hacia los lados, arriba para saltar y abajo para agacharnos. Botón de disparo para dar un puñetazo o patada voladora y si lo hacemos mientras saltamos, ¿vale? Dejando el botón de disparo pulsado, dispararemos una daga en caso de que la tengamos. Y es que, bueno, para el enfrentamiento con el hombre lobo podemos recoger 9 dagas, sencillamente solamente lo cogemos y nos da 9 dagas, ¿vale? Para disparar. Y luego otras 9 en la sala donde vamos a enfrentarnos a él. No intentéis enfrentaros al hombre lobo sin dagas porque, vamos, estáis muertos seguro. Bueno, y como lobo, lo mismo también, izquierda y derecha para movernos hacia los lados, arriba para saltar y abajo para hacer un rolido hacia los Sonic, como he comentado. Pulsando salto 2 veces haremos un salto más alto, pero esto solo va a ser posible una vez consigamos la poción que os he dicho, que es tras vencer al hombre lobo. Y con el botón de disparo también podemos morder y dejándolo pulsado volveremos a nuestra forma humana. Ojo, porque no es posible pasar, o sea, se puede pasar de lobo a humano cuando queramos, siempre y cuando no estemos en una parte donde den los rayos de sol, bien sea dentro o bien en exteriores. Así que vamos a tener que jugar un poco con eso, ¿no? ¿Qué momento nos tenemos que transformar en humanos? Cuidado también, porque si como lobos nos dan un toque estando en interiores, bueno, también en exteriores, pasamos a humano. Pero si estamos en exteriores, pues directamente otra vez volvemos a lobo. Bueno, esto de alternar entre una forma y otra me recuerda bastante al Doc Cosmos, ¿no? Juegazo que trajimos hace unas cuantas semanas. Os voy a dejar por aquí el enlace en caso de que no lo hayáis visto. Uy, 5 minutos ya de intro, madre mía. Bueno, en cuanto a los ports, este juego está disponible para MacOS, NES, Windows. Por supuesto, para Commodore 64 y para Linux. Ojo, 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 que ya estamos ahí.
Y bueno, antes de empezar, los créditos, desarrollado por LazyCo, como he dicho, programado por Matthias Bock, gráficos de Zoltán Haller y música de Pierre Martin y Sylvain Martin. Yo imagino que será Martin y no Martin, porque son alemanes, claramente. Os voy a dejar abajo la página web para que veáis, pues no tiene gran cosa, para no te cuentan nada la página web, pero podéis descargar los juegos desde ahí completamente gratuito. Y también tienen los enlaces a Itch.io, donde también podéis descargar otras versiones. Así que vamos para allá. Uy, madre mía, 5 minutos 42 segundos. Hago un pequeño silencio por si, ojo, me matan o se queda loco porque el juego en un punto se crashea, yo lo diré luego, y continuamos. Bueno, pues aquí estamos en el segundo intento, no vais a creer lo que me ha pasado, y es que se me ha estropeado el botón derecho, ¿vale? Del teclado. Entonces he tenido que cambiar las pilas, bueno, un follón de novia. Las pilas para poner otro teclado, vaya. Otro teclado que tengo que es igual que este. Este tiene otro problema, ese teclado que tengo. Bueno, veis que tengo aquí, dice Hold Button to Morph. Y así nos cambia a humano. Ya no podemos volver a cambiar a hombre lobo. Lo haremos cuando. ¡Pum! Cuando pasemos por esos rayos, ¿no? Como habéis visto al principio. Vale, bien, saltamos por aquí. Y subimos las escaleras. Perfecto. Muy bien. A ver. Que le he liado. Vamos a reiniciar la habitación. Como veis, no hacen respawn los enemigos que hayamos matado. Ya no vuelven. Esa me la he comido. Eso es. Por aquí. Toma puñetazo. Y ahora vamos a esperar cuando este tío esté a la derecha. Este no mono. Simpático de. ¡Boom! Listo. Muy bien. Tira, tira. Tira este y nos vamos. Y ya vais a ver una cosa muy curiosa. Y es que este tío, este gnomo, es el único que no da la vuelta cuando llega al final, sino que desaparece. Así que lo que vamos a hacer es volver a sacarlo. Salimos por aquí para que esté más lejos. Y le metemos candela. Me he pasado de frenada, así que voy a volver. Eso es, muerto. Vale, y vamos a darle la del pulpo a los pulpos. Saltamos aquí para que él, ahí está, avance un poquito. Me he caído. Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, da igual, vamos por abajo. Listo. Y es que vamos a coger esta primera piedra lunar que hay aquí. Esto lo vamos a coger ya, el corazón. Y ya tenemos todo. Deciros que los corazones, además de darnos la vida esta, pues nos va a dar también puntos, ¿vale? Los puntos no valen para nada. Yo creo que pasarse el juego más o menos es pasárselo con cerca de 10.000 puntos, si no 10.000 puntos. Nos cargamos a este tío. Esta especie de Doctor Zoidberg que hay aquí. Eso es, le damos y cogemos la primera de las piedras lunares. Fantástico. Bueno, como veis, cuando estamos convertidos en el lobo, veis que el indicador de vida son estas garras que hay aquí. Bueno, aquí nos tenemos que transformar en humano porque este es un salto muy alto. Que no podemos hacer hasta que no tengamos el doble disparo. ¿Veis? Y ahora que estamos en humano, pues lo que tenemos son corazones. Es bueno, es una pequeña tontería, ¿no? Pero bueno, oye, tiene su cosita, ¿no? Da su toque. Bueno, la música hay que decir que es un musicón. No sé si la estáis oyendo. Yo la estoy oyendo bastante alta, pero como os digo, los cascos que tengo ahora no son exactamente los mejores. ¿Veis? Esto es la habitación del principio, con estos rayos que son los que nos convierten en lobo. Y nada, pues a volver a hacer el camino por donde hemos ido. Pero en vez de habernos tirado por el huequito ese, lo que vamos a hacer es seguir hacia adelante. Muy bien, aquí nos metafoseamos. Nos podemos metafosear donde queramos, ¿eh? No, no donde nos den los indicativos eso. Eso es para darnos una pista, ¿no? Que se agradece, porque si no, yo la primera vez que jugué, pues no habría adivinado que me podía cambiar a hombre lobo ni nada, habría sido todo por suerte. Bueno, vamos por abajo, ya no hace falta que vayamos por arriba. Luego subiremos, ¿vale? Porque arriba y hacia la derecha es donde está la escapada, pero también vamos a tener que ir allí a por la llave blanca. Eso sí, una vez tengamos la llave roja. Vamos para allá. Vamos para allá. Eso es, nos lo cargamos. Vale, nos cargamos a este tío también. Este de aquí vamos a hacer que caiga. Eso es. Ahora saltamos por aquí, saltamos por aquí. Ven aquí, muchacho. Ven aquí. Ven aquí. ¡Boom! Me encanta el rolido del perro. Las primeras partidas que jugué nunca usaba el bocado. Siempre el rolido. Pero hay sitios que es mejor usar el bocado porque si no, pues no nos caemos de plataforma. Muy bien. Nos queda este tío de aquí. Vamos a hacer que se tire. Ven aquí.
Eso es. Y este otro, vamos a hacer que se tire también. Si no, lo cargamos ya. Eso es, ese corazón lo vamos a dejar, porque de momento no nos hace falta. Y cuidado, ¿vale? Aquí se nos presentan estas rocas, ¿vale? Que se parecen un poco a... No sé si habéis visto Rick y Morty, ¿vale? Pero son los guardianes esos del tiempo, que parece que tienen cabeza de testículo, ¿no? Pues se da un airecillo, ¿no? ¿No? O también podría ser también un Langolier, ¿no? No sé si habéis visto la película o habéis leído el libro. ¡Ay, me da! Bueno, deciros, ¿vale? Que esto de aquí nos va a quitar vida si lo tocamos, siempre y cuando se esté moviendo. Cuando están parados, no nos quitan vida. Vamos a ver si conseguimos que... Eso es, que se vaya. Le he liado. Así que tengo que volver. Ah, ahí he perdido un toque. Bueno, he perdido un toque, no, me han dado un toque. Vale, saltamos. A veces hay que saltar aquí muy, muy, muy al bordecito. Eso es, como he saltado ahora. Cuidado que aquí vienen otros dos testiculillos. Pero los esperamos aquí. Porque este cae ahí. Esperamos a que se terminen de mover del todo. El otro truco para que no te quiten vida es si lo tocamos mientras estamos haciendo el rolido. En ese caso. Ahí, dejamos que se caiga. Vamos a coger la llave. Eso es, cogemos la llave. Y ahora nos podríamos volver o seguir por aquí arriba para coger la... Ah, se me va a dar. Eso es. Para coger la piedra lunar, ¿vale? Si nos esperamos, ¿vale? Lo podemos coger luego más adelante desde la otra sala que la hemos visto allí que estaba arriba. No sé si os habéis fijado. Ahora lo veremos de todas maneras si llego. Si nos esperamos a cogerla cuando tengamos... Y saltamos desde mucho el bordecito. Bien. Mira, pues me ha salido a la primera. Fantástico. Pues eso, si nos esperamos a tener el salto doble, pues habríamos podido hacer este salto que vemos aquí. Pero como no nos hemos esperado, porque nos ha podido el ansia viva... Pues ya lo hemos cogido. Venga, ya tenemos dos piedras lunares. Y vamos a seguir en nuestra aventura. Aquí vamos a encontrarnos estos enemigos, que eso parece que es de plata o algo, ¿vale? Porque si nos impacta, nos transformamos directamente en humanos. Bien, venimos aquí, nos convertimos en humanos. Y cuidado, porque aquí hay una zona, aquí subiendo, en la que el juego os puede crashear. Por lo menos a mí me pasa en el Vice, ¿vale? Es justo a la siguiente zona que vaya a subir. Así que yo lo que he hecho ha sido hacer que el monitor se calle cuando detecta un problema. Y luego aparte, en vez de subir saltando, subir así andando. Eso es, no se ha roto ni nada. Eso es, vamos a esperar a que venga. Eso, muerto. Perfecto, saltamos y vamos a intentar eso. Pues no pasar por esta zona más, tenemos que pasar para coger la llave, obviamente. ¡Ay! Ese me lo comí. No pasa nada, ¿vale? Porque vamos a encontrar aquí otro corazón. Aquí, un poquito más adelante. Ahí nos cargamos a estas setas. Que eso es lo más parecido a un ciruelo que he visto en mi vida. Vamos para allá. Eso es. Nos cargamos a la otra. Y aquí nos convertimos en humanos. Bueno, deciros que esa pared que hay aquí arriba a la derecha se puede romper si venimos aquí con el lobo. Pero yo no lo necesito. Y cuidado aquí con las inercias, ¿vale? Es un juego que tiene mucho las inercias y las podéis romper si pulsáis en dirección contraria un poquito, así intermitentemente, una o dos veces, cuando estáis haciendo el salto hacia un lateral. De esa manera no llevará tanto la inercia. Bien, aquí necesitamos venir como lobo para poder abrir esta zona. Ya tenemos esta llave roja que vamos a utilizar para conseguir la llave blanca. Eso es, yendo por arriba, que es también por donde se va al final, pero nos vamos a tirar por un huequecito muy parecido a este primero, ese por el que nos tiramos cuando salimos. De todas maneras, vamos a ir por aquí primero. Vamos a ver si consigo. Eso es, me la ha tirado, perfecto. Así, no me quita vida, muerto. Ya os digo, es que eso os convierte en humanos y no... Mira, me lo voy a cargar y a beber orina. Normalmente le doy un toque y se cae abajo, pero bueno. Mira, rapea ahí un poquito y luego sí que sigue avanzando. Es el momento para darle. Muy bien, recuperamos vida. Tenemos pues 4 unidades y media. Vale, ojo aquí. Hay que saltar en el momento justo. Me caí. Bueno, no pasa nada, volvemos.
¿Vale? Esto la verdad es que no me había pasado nunca, esto de caerme aquí. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Muy bien, y ahora sí, saltamos. Saltamos y le damos. Perfecto. Y si venimos aquí transformado en lobo, que es lo suyo, pues nos es más fácil acabar con estos gualtrapas. Muy bien. Ahí, vamos para arriba. Vamos a coger la otra piedra lunar. Eso es. 3. Ya tenemos 3 de 5. La última necesitamos tener el salto potenciado sí o sí. Y la penúltima se puede hacer sin eso, pero te tienes que enfrentar a tíos de estos que te disparan desde lejos. Es una operación que no es muy sencilla, ¿vale? Muy fácil que os vayan quitando toques. Y entonces yo os recomiendo que os esperéis a hacerlo cuando tengamos el salto potenciado, que es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Ya sabéis que el cementerio está lleno de valientes, así que no os arriesguéis. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. Eso es, venimos por aquí, por aquí. Y es que justo ahí arriba es donde vamos a acceder, digamos, a la zona en la que está. Ahí está. En la que está el. Ahí. En la que está la última piedra lunar. Vamos ahí a sacarlo un poco. Ahí, que no me quiero caer. Perfecto. Ahí tenemos ahí un corazón entero que no hemos tocado. También teníamos otro. Abajo donde hemos cogido la otra piedra y la llave que tampoco hemos tocado. Y la verdad es que no cogerlo es puntos que no vamos a tener, ¿no? Así que igual habría sido interesante haberlo cogido. Bueno, vamos a bajar ahí. Nos tenemos que transformar en humanos, así que dejamos pulsado el botón de disparo y venimos por aquí corriendo. Y ahora dispara, nos saltamos. Dispara ese, dispara este. Vamos aquí, dispara este último y para arriba. Bueno, vamos a encarar lo que es el trayecto. Uy, que le doy aquí un golpetazo. Muy bien. Uno, dos, tres. Tira y tira. Lo voy a haber hecho del tirón, pero bueno. Como digo, bueno, no sé lo que estaba diciendo. Ahí podríamos haber ido del tirón, pero me he parado. Y esto es el trayecto, digamos, hacia el final del juego para escapar de la mazmorra. Lleva. Pero no podemos hacerlo hasta que no tengamos el salto potenciado, porque hay que saltar tres alturas y eso no se puede hacer con el lobo. Y aquí, como estamos ante los rayos de la luna, pues estamos convertidos en lobo. Aquí no hay manera de estar convertido en humano en absoluto. Vale, nos cargamos a este tío. Mira, de hecho, vamos a coger esto. Este corazón que hay aquí. Para los puntos, simplemente. Y es que por aquí no vamos a volver. Muy bien, volvemos a pasar aquí como humano. Eso es. Eso es. Vamos, vamos, Link. Vale, aquí tenemos aquí un Dr. Zoidberg. Saltamos. Saltamos, cuidado porque hay un huevo. Colón tenía un huevo. Colón el Bueno, aquí si hubiese ido avanzando con el rolido, podría haberlo pasado sin que me hubiese dado ningún toque. Pero bueno, ya os digo, cementerio lleno de valientes. Vamos para allí, para allá y ¡pum! Vale, me tenía que haber cargado a ese tío. Tira, tira. Vale, y aquí, como veis, necesitamos la llave roja para poder pasar, que ya la tenemos, aunque ahí arriba saque todo del mismo color. Pero bueno, es la roja. Estoy pensando, claro, que esto está utilizando el margen superior. Y por tanto, con el filtro que yo tengo para los marcos, se lo comería. Así que voy a tener que hacer un filtro especial. Bueno, he ido por aquí por arriba para no enfrentarme a ese gnomo hasta que no esté convertido en lobo con estos rayos de aquí. Moonlight. Me convierto en lobo, lobito. Uy. Venga. Muy bien, y subimos por aquí. Pues por aquí fue donde se empezó a rayar el teclado. Y me fui a beber orina. Ven, cogemos otro corazón aquí. Eso es. Y por aquí, pues estos saltos, por ejemplo, me caía todo el rato, ¿vale? Pues porque dejaba de ir a la derecha. En fin. Es una pena, ¿vale? Porque la he liado. A ver. Lo he dejado pulsado como para darle y se me ha convertido en humano. Necesito ser el lobo. Bien, saltamos por aquí. Aunque igual esta parte se puede hacer con humano también, ahora que lo pienso. Bueno, y aquí os voy a enseñar que aquí hay un truqui. Y es que esta pared de aquí no la podemos romper. Y cogemos otro corazón. ¡Pum! Otro corazón. Más puntitos para mí. Y nada, volvemos.
No hay que volver por arriba, ¿vale? Se vuelve por abajo. De hecho, por ahí ya no se puede saltar. Sigamos por aquí. Y aquí, pues nos tenemos que transformar en humanos. Porque si no, este salto no lo hacemos. Tal como está el lobo ahora mismo, ¿no? Cuando tengamos la pócima así. Muy bien. Dispara esa, dispara esa. Eso es. Muy bien. Y ahora, ahí está, con la siguiente. Muy bien. Y nos vamos y volvemos aquí a, digamos, la segunda pantalla, ¿no? Esta que vemos desde el principio. Muy bien, vamos por aquí, saltamos. Y otra vez, y así, como tenemos las dos llaves, vamos al enfrentamiento con el lobo. Mucho cuidadín, cuidadín. Que si no jugamos bien nuestras cartas, podemos morir, ¿vale? Me encanta la música esta de exteriores, es una pasada. La verdad es que la banda sonora del juego es una pasada. Ese corazón lo vamos a dejar ahí, por si hiciese falta para más adelante. Muy bien, vamos por aquí. Eso es, saltamos. Perfecto. Y este de aquí, bueno, este lo vamos a coger por el ansia viva. Muy bien, nos vamos por acá. Y aquí nos podríamos tirar por ahí, pero bueno, realmente lo que vamos a hacer es bajar tranquilamente para no sufrir daños. Y ir pues con el máximo de vida que podamos. Que podamos. Ojo. Vamos a ver. Ahí, me han dado un toque. No pasa nada. Con 4,5 debería tener bastante. Muy bien, nos convertimos en humanos. Cuidado. Eso es. Abrimos. Muy bien. Y vamos a coger la daga. Está ahí. Veis que nos van a dar, ¡pum! 9. 9 unidades de daga. Es decir, 9 dagas, ¿vale? Y cuidado porque esta es la antesala justo antes del monstruo. Una vez entremos aquí, no hay vuelta atrás. Bueno, van a cerrar las puertas. Y nada, es dejar pulsado. Dejar pulsado. Uy. Vale, hay que soltar. Eso es. No hay que dejar pulsado todo el rato, que es lo que me ha pasado, por eso me han dado un toque. Vale, muerto. Cogemos esto. Y ahora cuando nos transformemos en lobo, veis que ahora. A ver, arriba, arriba, arriba. Eso es. Doble salto. Aquí tenemos un corazón. Lo vamos a coger gustosamente para los puntos. Y ya nos podemos ir. Bueno, como veis, pues es un jefe bastante sencillo. Si tenemos las dagas. No sé si habéis visto, pero arriba había más dagas, ¿vale? Había para coger otro puñado, pues si nos quedásemos sin. Y cuidado, porque ya habéis visto que si el perro está haciendo el rolito, bueno, el perro, el lobo, si está haciendo el rolito, pues no, no le dais. Muy bien, vamos a acercarnos aquí. Ahí, me he acercado demasiado. Ahí, esperamos. Eso es, y para arriba. Bueno, ahora como ya tenemos el salto, pues ya vamos a poder coger las dos piedras lunares que nos faltan. Aunque como ya os digo, para esta primera que vamos a coger no haría falta. Podemos hacer un camino alternativo. Pero es más difícil porque nos tenemos que enfrentar a bichos de estos, a notas de estos que tiran flechas. Y es más complicado. Bueno, aquí vamos a cargarnos otra vez de ese tío. Y cogemos el corazón. Con más puntitos, 8.479. Y veis aquí. A ver, baja tú. Ahí está. ¿Veis ese tío, por ejemplo? Tendríamos que ir todo para la izquierda. Hay que subir. Y luego nos podría tirar un flechazo de esos. Y darnos con mitad de vuelo. Así que lo cogemos así, que es mucho más sencillo. Y pasamos del tema y nos vamos. Muy bien, 4, ya solo nos falta una. También tenemos dos dagas, pero son dos dagas que no vamos a utilizar ya. Ya lo adelanto. Y nada, con esto ya volvemos. Ya queda muy poquito de juego. Muy bien, vamos por aquí. La verdad es que mola el tema este que le han puesto del doble salto. Eso es. Y nada, volver otra vez. Yepa, por el camino por el que antes fuimos para conseguir la última de las llaves.
Que no, que me da. Ahí, a ver. Eso es. Y este, ahí, paramos aquí abajo. Vale. Y por aquí que nos vamos. Por aquí que nos vamos. Y por aquí que nos vamos. ¿Veis? Aquí con el doble salto, pues podríamos haber cogido esa piedra lunar. Si vemos que nos cuesta mucho cogerla de haciendo lo otro. ¡Oye! Que me salto el de aquí. Me salto la piedra lunar. ¡Epa! Vale. Muy bien. Todo esto es completamente imposible de hacer sin el salto doble, ¿vale? Cuidado con las inercias cuando caemos, porque hace que nos desplacemos. Ahí está, nos vamos para acá. Nos cargamos a este otro tío. Que parece un crayón de esos, ¿no? Bueno, crayón. ¿Cómo se llama? Yo lo llamaba cera, vamos. A ver, uno, dos. Ahí, tío. Va a regular hoy el teclado. Verás tú, Dani, te vas a reír, ¿eh? Oído por culo. Que Dani dice que no, que hay que jugar con joystick. Pero yo es que yo con. Estoy mucho más cómodo jugando con tecla, la verdad. Muy bien, ahí caemos y tenemos que volver. Vale, vamos a coger ese corazón que hay ahí. Más que nada porque nos da puntos. Ah. Es que claro, entre que la pantalla se quita del negro y para dar el salto, otra vez. Verás tú. Vamos para allá. Saltamos. Vale, mira, con el salto doble se arregla todo. ¿Podría hacer esto? No. Igual puedo. Pues son semisólidos de estos, ¿no? Como en el Mario y tal, pero no. Bueno, nada, seguimos por aquí tranquilamente. Ojo cuando se queda ahí como clavado, ¿eh? Se mete como dentro de la plataforma. Vale, vamos a coger esto de aquí, perfecto. Bueno, yo creo que sí que vamos a hacer 10.000 puntos, pero podríamos haber hecho más si hubiésemos cogido, por ejemplo, el corazón este que había abajo, donde hemos cogido la primera llave. Pues eso nos habría dado unos cuantos puntitos más. Pero bueno, aquí se trata de pasárselo. ¡Ay! Vale. Tan, 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 tan. Muy bien. Date por muerto. Date por muerto, eso es. Tú también. Tú también. Tú también. Y ya se acerca al final. Eso es. Está justo aquí. ¡Trum! Y bien. Bueno, veis que se ha hecho de día, creo, ¿vale? Y está aquí la chica saltando. Dice, finalmente. Los rayos del sol. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Qué temazo, ¿no? Del Chojin. Lo voy a dejar por aquí. Bien, y ahora nos va a salir aquí los rayos del sol otra vez. Es un poco repetitivo. Y ahora nos va a salir aquí el epílogo. Y dice, el amanecer ha sobrevivido a los horrores de la noche, por ahora, y escapaste del castillo del barón Baranov. Dice, oye, has encontrado todas las piedras lunares para romper esta maldición de una vez por todas. Bien hecho. Y nada, y esto es el final del juego, ¿vale? Ahora ya si queréis, pues volver a jugar otra vez y otra vez y otra vez. Porque la verdad es que es un juego que es muy jugable, ¿vale? Bueno, aquí nos dice Wolfenstein versión 1.4, los créditos, pues programado por Matías Bock, gráfico de Slotan Haller, música de Pierre y de Slide. Sylvain Martin y gracias por jugar. Nada. Press a button, dale a un botón para volver a jugar, básicamente. En fin, nada, que espero que os haya gustado mucho, a mí me ha encantado. Decir que bueno, que si es una preview y expanden el juego, pues lo traeré más adelante. Y le cambiaré el título a este vídeo y pondré preview y lo jugaré otra vez, porque es un juego, la verdad, muy, muy, muy rejugable. Es uno de esos juegos que yo no suelo jugar a los juegos que ya me he pasado. Pero hay unos cuantos que sí, ¿no? Porque son juegos, eso, que no son muy difíciles, que se dejan jugar. Y este es uno de esos, así que os lo recomiendo. Ya sabéis, en la descripción tenéis el de la dirección para la descarga totalmente legal, ¿vale? Cuando es legal, yo la dejo. Si no es legal, no la dejo, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado y en el próximo vídeo, como siempre, más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.